Amigos, pues la noticia de hoy es que aquí estamos con mi mamá, con Eric y Liz, que fueron los héroes del día de hoy, porque mi mamá me despertó temprano y dijo: Paloma, Mimosa está pariendo. Y sucede que Mimosa desde que llegó no me soporta y ha estado de compañera de mi mamá. Pues sí, uno nació malito, lamentablemente no la libró, pero tenemos 4 chihuahuas. ¿Cómo ven? Entonces, ahora sí que nos llevaron con el veterinario. ¿Cómo se llama el doctor? Miguel Corral. Muy lindo nos atendió. Eric fue el chofer. Liz fue la que inyectó. Y bueno, ya explotó el Monte Vesubio. Ya tenemos chihuahuas, como ven. Y vean qué agresiva está conmigo, miren. No me quiere. Pero bueno, ya hay 4 bebés y ya todos están pedidos desde como 2 semanas antes de que parieran. De hecho, Liz va a escoger el suyo desde ahorita. Está enamorada ya de su bebé, ¿verdad? ¿Cuál vas a escoger? A ver. Ay, todavía no sé. Todavía no te decides. No sabe cuáles son machos o hembras. Ok. Quiero machos. Pues poco a poco vamos averiguando. Para ver cuáles son los machos. Sí, perfecto. Pues bueno, amigos, esto es lo que ocurrió hoy aquí en la casa de la mini manada, así que disculpen que no habíamos filmado antes. Ay, casi piso a Rafael. Andan las tortugas sueltas porque Maggie es una obsesiva, la pool, y tenía la tina allá afuera y anoche decidió que quería sacar a las tortugas de la tina, así que ahora están en el baño. Así que así está el rollo, pero pues bueno, tenemos buenas noticias, malas noticias, de todo. Pero gracias a Dios y a un buen medicamento, logramos Mira, lo tiene abrazadito. Ay, le lamió la carita. Logramos sacar adelante esto. Hasta luego, amigos, recuerden suscribirse, ya que eso apoyaría a más perritos como Mimosa y perros grandes que son inadoptables, que nadie quiere, a tener un hogar. Gracias.